Bienvenidos a Crafty Palace and More. Hoy les doy la bienvenida por estar aquí. Muchas gracias. Y les digo que ya me pueden seguir en Facebook y en Instagram. Pueden dejarme fotos de sus manualidades o recetas que hagan en Facebook. Las pueden compartir. Yo también las puedo compartir con ustedes. Y hoy les traigo dos proyectos muy fáciles de hacer que son ideales para ahora el Día del Padre. Dos proyectos que son fáciles para sus niños también, pueden participar en hacerlos. Y sin más ni más, pasemos con los materiales. Para este proyecto vamos a necesitar dos toallas de manos. Este ya es su elección, del color que ustedes gusten. También vamos a usar una toalla de la más chiquita, ya sea que la tengan decorada así como yo o sin decoración, está bien. Y vamos a también necesitar regalos que ustedes quieran incluir allí, perfume, desodorante, un rastrillo, lo que ustedes gusten. También vamos a necesitar un tarro de estos de cerveza, una bolsa de dulces de estos, que son amarillos, son de Butterscotch, una bolsa de marshmallows, de bomboncitos de los más chiquitos, y también vamos a necesitar plástico de este de envolver. Primeramente vamos a tomar nuestra toalla y la vamos a doblar a la mitad, dejando el decorado de la toalla, este decorado que tiene aquí, dejarlo así hacia enfrente, y la vamos a doblar hacia atrás. Así, que nos quede doblada así. La vamos a poner así, bien acomodadita. Vamos a tomar la otra toalla, igualmente la vamos a doblar a la mitad y lo que vamos a hacer, vamos a enrollar hacia la orilla, que quede muy bien apretadito, que nos quede así, y de esta parte que tiene lo decorado de la toalla va a quedar hacia arriba, y solo vamos a doblar aquí y acomodar esta parte aquí. Tratamos de acomodar bien la toalla para que quede bien así. Una vez que ya la tenemos así, vamos a tomar la toalla pequeña y la vamos a poner esquinada así y vamos a doblar hacia adentro las puntas. Acomodando bien. Vamos a dar dos dobles aquí para que las puntas nos queden bien acomodadas. Y ahí ustedes calculan el grosor de la corbata que quieran poner. Más o menos así. Que no nos quede muy ancha, pero tampoco que no quede muy delgada. Y en la parte de aquí arriba, voy a tomar esta punta, la voy a doblar y la voy a doblar así hacia acá. Por la parte de atrás, voy a meter esta punta aquí para que quede allí metida
y quede así. Solo lo que queda hacer es acomodar nuestra corbata aquí. Así. Una vez que ya está así, ya ustedes aquí le pueden poner los regalos, el perfume, el rastrillo, el desodorante y el champú. Y solo así, amigas, muy sencillo. Este puede ser un adorno que pueden poner en el baño y cuando papá vaya al baño se va a sorprender cuando vea su regalo allí. Ahora para el otro proyecto vamos a usar nuestro tarro de cerveza. Vamos a poner los dulces adentro. Tratando de que quede todo nivelado para cuando pongamos los marshmallows adentro queden también parejitos. Vamos a poner otro que nos quede así, dejando un espacio aquí y tratando de aplastarlo bien, que quede bien parejito. Bueno, pues ahora vamos a tomar un pedacito de plástico y lo vamos a introducir adentro. Del tarro, dejando suficiente hacia afuera para después envolver los marshmallows cuando los pongamos adentro. Así, vamos a abrir la bolsa de los marshmallows. Y vamos a acomodar los bomboncitos adentro. Así. Y como les digo, este es un proyecto que pueden hacer con sus niños. Sus niños pueden hacer partícipe de este proyecto. Les aseguro que les va a encantar acomodar los bomboncitos aquí. Ya que los tenemos allí, vamos a tratar de dar un doblez aquí. Y si más o menos ahí ustedes le acomodan para que quede los bomboncitos tapados muy bien y papá pues se los pueda comer. Y así nos quedó ya. Bueno, pues así es como nos quedó el tarro, simulando un tarro con cerveza. Bueno, pues si te gustó este proyecto, regálame un like, suscríbete a mi canal, compartan mis videos, comenten, ya pueden seguirme en Facebook y en Instagram. Y pues
Solo queda decir, amigos, muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.